En la década de los 80s, en el municipio de Granada, varios jóvenes estuvieron practicando el ciclismo, bajo la dirección, entre otros, de don Arnoldo García Montes, don Roberto Noreña, don Guillermo Zuluaga, don Luis Gómez Mocho, don Gerardo Quintero y don Jesús María Gómez. Cada 15 días los sábados, en horas de la noche, realizaban un circuito por las principales calles del municipio, en el cual participaban este grupo de muchachos, además de otros venidos de distintos lugares del departamento, algunos de gran renombre nacional e incluso internacional. Varios de ellos integraron equipos de marca departamental, como fueron los casos de Panadería Su Papá, Apuestas Candelejas y Castalia, llegando incluso a ganar José Humberto Gómez Giraldo, Doche, la Vuelta al Porvenir en el año de 1987. Es un recuerdo más de 35 trofeos que tengo en mi casa gracias a mis competencias. La más importante es ser campeón de la Vuelta al Porvenir y campeón departamental en Puerto de Río. Decidió montar el club aprovechando el tiempo libre que tienen los muchachos para cultura, deporte, viendo de pronto la necesidad del pueblo, que hace muchos tiempos no veíamos de pronto mucho niño por ahí, no veíamos ningún niño montando en bicicleta, ya que en los tipos 80 más o menos estuvo un campeón que fue Humberto Gómez, y yo me decidí a esto como en memoria de que de pronto en los 80 nos colaboraron mucho y ya como devolverle esto al pueblo. A principios de este siglo XXI, padres de familia apoyados por Nelson García Amaya buscaban que sus hijos lo practicaran recreativamente, en especial por la plaza principal y la variante, como una alternativa para el aprovechamiento del tiempo libre y alejarlos de los vicios. Realizaban competencias entre ellos informalmente, recibiendo como estímulo regalitos y en ocasiones dinero. Desde el 16 de marzo de 2009, viene funcionando el Club Escuela de Ciclismo de Granada, el cual surgió con la intención de presentar una alternativa saludable tanto para niños y jóvenes. Quiero llegar a ser un gran campeón, como un Cochise, como Marlon Pérez, estar en un velódromo, celebrar mi triunfo. Yo quiero llegar a ser profesional, quedar campeón en todo lo que pueda. Para empezar corriendo carreritas en Antioquia, ya llegar a equipos profesionales, llegar a correr Vuelta a Colombia sería muy bueno y salir al exterior. Onofre Yepes, junto a un grupo de amigos y el alcalde de la época, año 2009, se reunieron para gestionar los recursos económicos que permitieran dar inicio a este sueño. Paisanos de Medellín y otras ciudades donaron bicicletas que ya no utilizaban y se compraron otras. Un paso fundamental fue la contratación de una persona conocedora del tema, como Alfonso Aristizábal, para liderar el proceso. Darle a la juventud un nuevo juguete que se llama bicicleta, para que ellos se entretengan y tomen una disciplina. Cuando entré aquí yo no sabía qué hacer, yo era por ahí saltando con una bicicleta. No sabía ahí. Al apoyo de todos los paisanos, de la colonia, de mucha gente de Bicicleta HA, Duán Ramírez, mucha gente ha estado vinculada en esto. Granada, en muy buena hora, ha llegado al ciclismo y ha iniciado un proceso de escuela que es lo que se está manejando en este momento en todo el departamento de Antioquia. El 30 de junio de 2009, mediante resolución número 90, recibe el reconocimiento como club por parte del municipio de Granada. Y el 21 de julio del mismo año es la Liga de Ciclismo de Antioquia quien le otorga el reconocimiento y afiliación deportiva. Luego se da la legalización ante la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y la DIAN bajo el nombre Fundación Deportiva y Cultural Tejiendo Sueños.
A lo largo de estos 10 años, el Club Escuela de Ciclismo ha participado en 242 eventos de carácter regional, departamental y nacional, en los cuales se han cosechado 1.017 podium. Nuestros deportistas han logrado 378 primeros lugares, 317 segundos lugares y en 322 ocasiones han ocupado el tercer lugar. Durante esta década de trabajo, son varias las entidades que han reconocido el trabajo del Club de Ciclismo, tanto en formación deportiva como personal. El 8 de enero de 2011, recibe por parte del Consejo la medalla Padre Clemente Giraldo, máximo galardón a nivel municipal. Yo creo que tenemos que felicitar a todo el hombre y a toda la junta, padres de familia y los muchachos por esta gran labor que hacen. Yo creo que nos han dado ejemplo de trabajo en equipo, de gestión y de manejo transparente de los recursos. Y por eso mil y mil felicitaciones. Ese mismo año fue reconocido por la Liga de Ciclismo de Antioquia como el mejor club de ciclismo del departamento. Se hizo una premiación para el Club de Granada, porque reconocemos el trabajo, lo reconocemos como el mejor club del departamento en pista y ruta. El Club de Escuela de Ciclismo de Granada es el orgullo de la Liga de Ciclismo de Antioquia. Con aplauso, por favor, invitamos a que suba acá y reciba ese reconocimiento de la Liga de Ciclismo de Antioquia y del ciclismo del departamento en general por la labor que adelanta usted con sus muchachos allá del municipio de Granada. El 1 de diciembre de 2017, el Comité Interinstitucional de Granada exaltó la labor social y deportiva del club con la entrega de un pergamino. Un hecho histórico se dio en el año 2018, cuando los jóvenes granadinos Elizabeth Castaño Quintero y Miguel Ángel Hoyos Castro representaron a Colombia en los Campeonatos Mundiales de Ciclismo en pista categoría Junior en Suiza. Miguel Ángel Hoyos Castro y Elizabeth Castaño Quintero fueron seleccionados para representar a Colombia en los Juegos Suramericanos de la Juventud, realizados entre el 27 de septiembre y el 8 de octubre de 2017 en Santiago de Chile. Allí, Elizabeth Castaño Quintero se ubicó sexta tanto en el CRI como en la persecución individual, duodécima en la prueba de ruta y tercera, obteniendo medalla de bronce en el Ómnium. Mientras que Miguel Ángel Hoyos Castro quedó campeón en el Ómnium y persecución individual, subcampeón en el CRI y sexto en la prueba de ruta. ¡Bien, papá! Cuatro de nuestros ciclistas fueron seleccionados para asistir por Antioquia a la 29ª edición de la Vuelta Nacional del Futuro, desarrollada en el departamento de Boyacá entre el 23 y el 26 de noviembre. En la 30ª Vuelta Nacional del Futuro de 2018, Elizabeth fue ganadora de dos etapas y campeona por puntos y sprint especiales, mientras que Santiago Escudero Rodríguez obtuvo dos terceros lugares y un tercer lugar por Santiago García Giraldo. Un resultado muy significativo, ya que es la segunda prueba por importancia y resultados, donde el Club de Ciclismo se destaca en su participación después de lo realizado en tierras chilenas en 2017. Primer lugar en la final departamental de los 38º Juegos Intercolegiados Supérate 2017, con un saldo de 13 medallas distribuidas de la siguiente manera: 7 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Miguel Ángel Hoyos Castro y Elizabeth Castaño Quintero integraron nuestro club y fueron las grandes figuras de la respectiva categoría. Esto en agosto 29 al 1 de septiembre en Medellín. Varios campeones en la microvuelta del Valle: Miguel Ángel Hoyos Castro en 2011 y 2015, Santiago García Giraldo en 2012 y Tatiana Andrea Areiza Zapata en 2012, Santiago Escudero Rodríguez subcampeón en 2012. En el año 2017, los ciclistas Leonardo Giraldo Giraldo y Miguel Ángel Hoyos Castro hicieron parte del equipo Orgullo Paisa. En la 40ª versión de los Juegos Departamentales realizados en Andes en el año 2017, se destacó Santiago Escudero Rodríguez, quien quedó campeón en dos pruebas, y Santiago García Giraldo, quien terminó segundo en dos de ellas. Tres oros, una plata y un bronce
para Elizabeth Castaño Quintero, quien se coronó como campeona nacional juvenil, y 2 oros y 2 bronces para Miguel Ángel Hoyos Castro. Fueron los logros en el Campeonato Nacional Juvenil de Ruta y Pista en Bogotá en el año 2018. Bien, muy bien, excelente. Muy bien. Podíamos esperar, nos olvidamos llegar de últimos. Había que esperar que llegáramos de Granada, que eran los últimos. Y ahora son los primeros. Entonces, qué bueno pues que sigamos apoyando este proceso y siempre para adelante. En estos 10 años se ha logrado promover y consolidar el Encuentro Nacional de Escuelas de Ciclismo, mostrando a Granada como un referente no solo en el tema competitivo y logístico, posicionando el nombre del municipio como epicentro de grandes eventos deportivos y culturales que incentivan el turismo y dinamizan la economía local, además de ser escenario ideal para visibilizar las nuevas figuras del ciclismo nacional. Uno de los grandes sueños que tenemos en el club es que en un futuro cercano, Granada tenga un representante en las grandes competiciones ciclísticas a nivel nacional y mundial. Basado en el servicio a la comunidad, el Club Escuela de Ciclismo continuará trabajando para ser una de las mejores escuelas del departamento. Asimismo, espera servir de ejemplo para otros municipios y clubes del departamento y el país en cuanto al desarrollo de procesos y la formación de personas y deportistas.